بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, hombres, temed a vuestro Señor, pues en verdad el temblor de la hora será algo terrible. El día que la veáis, las mujeres que estén amamantando se despreocuparán de lo que estén amamantando, y las embarazadas darán a luz lo que lleven en sus vientres, y verás a los hombres ebrios, pero no estarán ebrios, sino que el castigo de Alá será intenso. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. Pero hay algunos que te discuten sobre Allah sin conocimiento y siguen a todo demonio rebelde. Se ha prescrito en relación a él que quien lo tome por protector será extraviado y lo conducirá al castigo del Sa'ir. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Hombres, si estáis en duda sobre la vuelta a la vida, ciertamente os creamos a partir de tierra, de una gota de esperma, de un coágulo, de carne bien formada o aún sin formar, para haceroslo claro, y en las matrices vamos conformando lo que queremos hasta que se cumple un plazo determinado. Y luego hacemos que salgáis siendo niños y que después alcancéis la madurez y de vosotros hay unos que son llevados y otros a los que dejamos llevar hasta la edad más decrépita de la vida para que después de haber sabido no sepan nada y ves la tierra yerma pero cuando hacemos caer agua sobre ella se agita, se hincha y da toda clase de espléndidas especies. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Eso es
porque Alá es la verdad y porque Él da vida a lo muerto y tiene poder sobre todas las cosas y porque la hora viene, no hay duda de ello y Alá levantará a los que están en las tumbas. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن Hay hombres que discuten sobre Alá sin tener conocimiento, ni guía, ni libro luminoso, dando la espalda con soberbia para extraviarse del camino de Alá. Tendrán deshonra en esta vida y en el día del levantamiento, el castigo del infierno. Esto es por lo que sus manos presenten, y porque Alá no es injusto con los siervos. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير Y hay hombres que adoran a Allah al borde. Si les viene un bien, se tranquilizan con ello, pero si les viene una prueba, cambian de cara, perdiendo esta vida y la otra. Esa es la auténtica perdición. Invocan fuera de Alá lo que ni les daña ni les beneficia. Ese es el profundo extravío. Invocan a aquel cuyo daño está más próximo que su beneficio. ¡Qué mal protector y qué mal compañero! إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد Es cierto que Alá hará entrar a quienes creen y practican las acciones de bien en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Verdaderamente, Alá hace lo que quiere. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد Quien piense que Alá no va a ayudarle en esta vida y en la última, que eche una cuerda al techo y se ahorque, y que mire si con esa treta elimina lo que le mortificaba. Así es como lo hemos hecho descender en signos claros. Es cierto que Alá guía a quien quiere. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. Los que creen, los que practican el judaísmo, los sabeos, los cristianos, los adoradores del fuego y los que asocian,
Alá hará distinciones entre ellos el día del levantamiento. Realmente, Alá es testigo de cada cosa. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ¿Es que no ves que ante Allah se postra cuanto hay en los cielos y en la tierra? La tierra, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, las bestias y muchos de los hombres. Y hay muchos también que deben ser castigados. A quien Allah envilece, no hay quien lo honre. Es cierto que Allah hace lo que quiere. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Son dos adversarios que discuten sobre su Señor. A los que no creyeron, se les cortarán vestidos de fuego y se les derramará agua hirviendo sobre la cabeza. Con ella se derretirá lo que haya en sus vientres y la piel, y habrá para ellos mazas de hierro. Cada vez que angustiados quieran salir de allí, serán devueltos. Gustad el castigo del infierno. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Es cierto que Allah hará que los que creen y practican las acciones de bien entren en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Allí serán adornados con brazaletes de oro y perlas, y su vestido será seda. Dirigíos a la palabra buena, dirigíos al camino digno de alabanza. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. En verdad que a los que se niegan a creer y apartan del camino de Allah y de la mezquita inviolable que hemos establecido para los hombres, tanto para el residente en ella como para el visitante, y a los que busquen en ella cualquier desviación con injusticia, les haremos probar un doloroso castigo. Y cuando preparamos para Abraham el lugar de la casa, no asocies nada conmigo. Purifica mi casa para los que dan vueltas alrededor de ella y los que rezan en pie, inclinados y postrados.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Y llama a la gente a la peregrinación, que vengan a ti a pie o sobre cualquier montura, que vengan desde cualquier remoto camino, para que den testimonio de los beneficios que han recibido y mencionen el nombre de Alá en días determinados sobre los animales de rebaño que les ha proporcionado. Así pues, comed de ellos y alimentad al desvalido y al necesitado. Luego, que se limpien de la suciedad, que cumplan sus votos y que den las vueltas a la casa antigua. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Así ha de ser, y quien sea reverente con las cosas inviolables de Allah será mejor para él ante su Señor. Son lícitos para vosotros los animales de rebaño, con la excepción de los que se os han mencionado, pero absteneos de la abominación, que son los ídolos, así como de la palabra falsa, reconociendo la unidad de Alá y sin asociarle nada. Quien asocia algo a Alá es como si se cayera del cielo y las aves de rapiña se lo llevaran, o el viento lo remontara hasta un lugar lejano. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Así es. Y quien sea reverente con los ritos de Allah, ello es parte del temor de los corazones. En ellos hay beneficios para vosotros, hasta un término fijado. Luego su conclusión tiene lugar en la casa antigua. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Para cada comunidad hemos instituido un lugar de ritos para que mencionen el nombre de Alá sobre las cabezas de ganado que les hemos proporcionado. Así pues, vuestro Dios es un único Dios. Someteos a él y anuncia las buenas noticias a los sumisos. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Esos cuyo corazón se estremece cuando el nombre de Allah es mencionado, y tienen paciencia con lo que les viene, esos que establecen el salat y gastan de la provisión que les damos. من شعائر الله لكم فيها خير
فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Y hemos hecho para vosotros los camellos corpulentos como parte de los ritos de Allah. En ellos tenéis un bien. Recordad el nombre de Allah sobre ellos cuando estén alineados y una vez hayan caído sobre sus costados. Después, comed de ellos y alimentad a los necesitados y a los mendigos. Así es como os los hemos subyugado para que quizás fuereis agradecidos. Ni su sangre ni su carne ascienden a Allah. Lo que llega a Allah es vuestro temor de Él. Así es como se los ha puesto a vuestro servicio, para que ensalcéis a Allah por haberos guiado. Y da las buenas noticias a los que hacen el bien. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور Es cierto que Allah defiende a los que creen. Allah no ama ningún traidor, renegado. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز A quienes luchen por haber sido víctimas de alguna injusticia, les está permitido luchar, y verdaderamente, Allah tiene poder para ayudarles. Los que fueron expulsados de sus casas sin derecho, solo porque habían dicho Nuestro Señor es Allah. Si Allah no se hubiera servido de unos hombres para combatir a otros, habrían sido destruidas ermitas, sinagogas, oratorios y mezquitas, donde se menciona en abundancia el nombre de Allah. Es cierto que Allah ayudará a quien le ayude. Verdaderamente, Allah es fuerte y poderoso. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير Esos que si les damos poder en la tierra establecen el salat, entregan el zakat y ordenan lo reconocido y prohíben lo reprobable. A Allah pertenece el resultado de los asuntos y si niegan la verdad Ya lo hicieron antes que ellos la gente de Noé, Aad y Samud, así como la gente de Abraham y la gente de Lot y los compañeros de Madián. Y también Moisés fue tachado de mentiroso. Consentí por un tiempo a los que se negaban a creer, pero luego los sorprendí. ¿Y cómo fue mi reprobación? فكأين من
قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Cuántas ciudades que eran injustas hemos destruido, quedando en ruina sobre sus cimientos. Y cuántos pozos quedaron desiertos, y cuántos elevados palacios. Es que no van por la tierra teniendo corazones con los que comprender, y oídos con los que escuchar. Y es verdad que no son los ojos los que están ciegos, sino que son los corazones que están en los pechos los que están ciegos. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Te apremian con el castigo, pero Allah no falta su promesa. Es cierto que un día junto a tu Señor es como 1000 años de los que contáis. ¿A cuántas ciudades que eran injustas dejamos seguir para luego castigarlas? Hacia mí se ha de volver. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Di, hombres, yo solo soy para vosotros un claro advertidor. Los que crean y lleven a cabo las acciones de bien tendrán perdón y una generosa provisión. Y quienes se esfuerzan en eliminar nuestros signos, pensando que ganarán, esos son los compañeros del fuego. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Antes de ti, no hemos enviado ningún mensajero ni profeta al que no le ocurriera que al recitar el shaitán interpusiera algo en su recitación. Pero Allah anula lo que el shaitán inspira. Luego Allah afirma sus signos. Y Allah es conocedor, sabio, para hacer de lo que le infunde el shaitán una prueba para los que tienen una enfermedad en el corazón y los que lo tienen endurecido. Es cierto que los injustos están en una profunda oposición. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Y para que sepan aquellos a los que se les ha dado el conocimiento, que es la verdad que viene de tu Señor, crean en ello y se tranquilicen así sus corazones. Realmente Allah es el guía de los que creen y los conduce a un camino recto.
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Y los que se niegan a creer no dejarán de dudar acerca de ello hasta que no les llegue de repente la hora o el castigo de un día sin continuidad. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. Ese día el dominio será de Allah, que juzgará entre ellos los que hayan creído y llevado a cabo las acciones de bien estarán en los jardines de la delicia, y quienes hayan descreído y negado la verdad de nuestros signos, esos tendrán un castigo envilecedor. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Y los que hayan emigrado en el camino de Allah y luego los hayan matado o hayan muerto, Allah les dará una hermosa provisión. Es cierto que Allah es el mejor en proveer y les hará entrar por una entrada que les complacerá. Verdaderamente, Allah es conocedor, benévolo. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. Así es. Y quien devuelva una injusticia con otra semejante a la que se le hizo, y luego se cometa algún abuso contra él, es cierto que Allah le ayudará. Allah es indulgente, perdonador. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Eso es porque Allah es quien hace que la noche penetre en el día y el día penetre en la noche, y porque Allah es quien oye y quien ve. Eso es porque Allah es la verdad y lo que invocáis aparte de él es lo falso. Allah es el excelso, el grande. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ¿Es que no ves que Allah hace que caiga agua del cielo y con ella reverdece la tierra? En verdad, Allah es benévolo, conocedor de lo más recóndito. Suyo es lo que hay en los cielos y en la tierra, y realmente Él es el rico, el digno de alabanza. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. ¿Es que no ves que Allah ha puesto a vuestro servicio todo lo que hay en la tierra, así como la nave que navega por el mar gracias a su mandato,
y que sostiene el cielo, para que no caiga sobre la tierra, a menos que sea con su permiso? Es cierto que Alá es para todos los hombres clemente y compasivo. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Él es quien os dio la vida, luego os hará morir y luego os dará la vida. En verdad el hombre es desagradecido. A cada comunidad le hemos dado unos ritos que debe cumplir, que no te discutan las órdenes. Llama a tu Señor y ten la seguridad de que sigues una guía recta. Y si te discuten, di: Alá sabe lo que hacéis. Alá juzgará entre vosotros el día del levantamiento sobre aquello en lo que discrepabais. ¿Es que no sabes que Alá conoce lo que hay en el cielo y en la tierra? Está todo en un libro. Verdaderamente, eso es fácil para Alá. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. Y adoran fuera de Allah aquello sobre lo que no se ha hecho descender ningún poder y sobre lo que carecen de conocimiento. No hay nadie que pueda auxiliar a los injustos. Y cuando se les recitan nuestros signos claros, reconoces la repulsa en el rostro de los que se niegan a creer. Poco les falta para abalanzarse contra los que recitan nuestros signos. Di, ¿queréis saber algo peor que eso? El fuego que Alá ha prometido a los que se nieguen a creer. ¡Qué mal lugar de vuelta! يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن Hombres, se os pone un ejemplo. Prestadle atención. Los que invocáis fuera de Alá no serían capaces ni de crear una mosca, aunque se juntaran para ello. Y si una mosca les quitara algo, no podrían recuperarlo. ¡Qué débil buscador! ¡Y qué débil buscado! No han apreciado a Alá en su verdadera magnitud. Realmente Alá es fuerte, irresistible. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Inna Allah sami'un basir. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa ila Allah turja'ul umur. Alá escoge mensajeros entre los ángeles y entre los hombres. Es verdad que Alá es quien oye y quien ve.
sabe lo que hay por delante y lo que hay por detrás de ellos, y a Él vuelven todos los asuntos. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Vosotros que creéis, inclinaos y postraos, adorad a vuestro Señor y haced el bien, para que así podáis tener éxito. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Luchad por Allah como se debe luchar por Él. Él os ha elegido y no ha puesto ninguna dificultad en la práctica de adoración. La religión de vuestro padre Abraham, Él os llamó antes musulmanes. El mensajero es testigo para vosotros de ello, así como vosotros lo sois para los hombres. Así pues, estableced el salat, entregad el zakat y aferraos a Allah. Él es vuestro protector. ¡Y qué excelente protector! ¡Y qué excelente auxiliador!